mío es Valeria. El mío es Alexandra. Y hoy día vamos a estar haciendo la parodia de Badabun. Bueno, Badabun es un programa de... Bueno, es un programa de YouTube. Nosotros lo vamos a hacer imitando por... ¡Bacabun! Vaca en nuestro país es un animal, pero también en los niños que no les gusta asistir al colegio. Bueno, sigamos. El estudio de Badabun, si nosotros decimos Badabun de parodia. Es algo famoso, donde Brian Miller va a la secundaria de México. Miren lo que es, y se les parece que hagan 5 preguntas para que se gane un iPhone 10. Nosotros vamos a hacerlo con el IP20. Vamos a visitar el colegio de, en la secundaria mejor dicho, de San Elías. Bueno, yo me llamo Lea, por decir Leo. Así que vamos. Bueno, ustedes señoritas, ¿aceptarían 5 preguntas por ganarse un Huawei P20? Sí. Ya bueno. ¿Cómo se llama usted? Valeria. Valeria. ¿Cuántos años tiene Valeria? 13. 13. ¿Y en qué grado de secundaria va, por favor? Tercero. Bueno, tercero de secundaria con esa edad, 13 años. Vamos. ¿Qué le gusta más, el día o la noche? La noche. ¿Por qué la noche? Porque puedo dormir. Bueno, es dormilona la señorita. Bueno, ¿qué les parece si le hacemos 5 preguntas para que se gane un Huawei P20? Bien, bien, me gusta. Primera pregunta. ¿Cuántas rosas hay en 2 docenas? 24. Bueno, 24 se me va poniendo la piel de gallina, porque creo que acaba de haber mucha inteligencia. Sigamos. ¿Cuánto es 10 por 10? Bueno, vamos bien con la segunda pregunta, solamente les falta 3. Sigamos. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo? No sé. No sabe. Le voy a dar una oportunidad. 1, 2 y 3. ¿Nada? Bueno, lamentablemente perdió. Bueno, no creía que era tanta inteligencia, pero me equivoqué. Bueno, ahora sí seguimos con la segunda participante y la última también de esta secundaria, San Elías. ¿Cómo se llama usted, señorita? Alexandra. Alexandra, muy bien, qué bonito nombre. ¿Cuántos años tiene usted? 13. 13 años. ¿Ustedes son del mismo salón? Sí. ¿Son amigas? Sí. Sí. Bueno, ok. Vamos bien. ¿Qué le gusta más, el día o la noche? La noche. ¿Por qué la noche? Porque puedo dormir. Bueno, creo que en este colegio son muy dormilonas los estudiantes. No importa. Sigamos. ¿Qué le parece si le hacemos 5 preguntas para que se gane un Huawei P20 Lite? Ya. Yeah. Bueno, ¿sí le parece? Sí. Bueno, esperemos para que no sea todo un fracaso este video. Esperemos que lo gane. Ahora sí. Primera pregunta. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. Vamos bien, pero no hay que ponernos muy nerviosas porque como la anterior participante, así respondió la primera, pero igual no ganó. Se quedó en la tercera, las 7 maravillas, no lo supo. Ahora sí, sigamos. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Muy bien, vamos bien. Bueno, sigamos. Vamos ahora sí por la tercera pregunta. Estamos nerviosas porque hasta acá se quedó Valeria, su compañera. Bueno, ahora sí sigamos. ¿Cuál es el presidente del sublindo Perú? Vizcarra. Muy bien, vamos bien. 1, 2 y 3. ¿Cómo se siente? ¿Emocionada, triste, feliz, contenta? Emocionada. ¿Por qué se siente muy emocionada? Porque vamos con la cuarta pregunta. Verás, Huawei, siéntalo, lo que se supondría que se podía ganar. Nadie sabe. Ahora sí, vamos por la cuarta pregunta para que se gane el Huawei P20 Lite, que me lo quiere ganar yo. Ok, sigamos. Otra pregunta. ¿Cuántas rosas hay en 2 docenas? 24. Vamos bien. Creo que una personita que me ha contado que te has estudiado demasiado. Bueno, sigamos.
La última pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Otra vez. Nerviosa. Nerviosa. Ahora cambió de ánimo. Es nerviosa. Porque yo también me sentiría así. Ahora sí. La última pregunta es. ¿Cuánto es 10 más 20? 30. Una. ¡Ganó el Samuel! ¡Ganó! Huawei quedó abierto la batería gigante. Nadie. Uy, Dios mío. Este es su celular. Su premio. Tu su premio. Premio. Gracias, Petea, porque se cayó. Bueno, le llevará a su mamá que la arregle. No, no creo que esto tenga solución. Ahora sí, esto es el fin de ¡Ata! ¡Vaca!